a nuestro amigo Martín Rodríguez en el aire. Vamos a tomar contacto con él. Buenos días, Martín, ¿cómo te va? Hola, buen día, Mario, a vos y a toda tu audiencia, ¿cómo estás? Un placer es poder comunicarme con vos. Bueno, igualmente para nosotros, aquí estamos con Daniel de Abrantes y quien te llamó, el operador de la radio, Héctor Didío. Y lógicamente que este tema de los ferrocarriles, que es un tema que tan sentido por tantos argentinos, tan sentido en el interior de la República, donde se levantaron miles y miles de kilómetros de ramales. Y vos, que sos un hombre del ferrocarril, podríamos decir. ¿Por qué no te presentás un poco, Martín, y le decís a nuestros oyentes cuál es el vínculo que vos tenés con los trenes? Bueno, el vínculo que yo tengo con el ferrocarril viene de tercera generación ferroviaria. Mi padre, mi abuelo, mi tío, todos fueron ferroviarios. Y uno eso lo va mamando de chico, y yo creo que ferroviario no se hace, se nace. Uh-huh. En una familia ferroviaria, bien, lo primordial es pelear por el tren, por lo que vivió desde chico, junto a sus abuelos, junto a su padre. Creo que es un sentimiento, es algo muy sentido el ferrocarril. Para varias personas solamente es un tren que va y viene. Para nosotros creo que, bueno, es como nuestra sangre que corre por nuestra vena. Claro. Y vemos, yo al menos desde chico, tengo 54 años, y desde chico vengo viendo cómo se fue denostando el sistema ferroviario, cómo se fue destruyendo, cómo fueron vaciando los ferrocarriles, cómo fueron dejando miles y miles de pueblos aislados. Hoy hay más de 950 pueblos en el interior a punto de desaparecer, decimos nosotros, porque, bueno, el corazón de cada pueblo es el tren, ¿no? Así es. Yo creo que, ¿qué pueblo no nació a la vera de una vía? Claro. Y bueno, eso es lo que nosotros peleamos, los 81.000 puestos de trabajo que han quedado prácticamente abandonados, la gente que se fue, el desarraigo que produce la falta del ferrocarril para los jóvenes, para los mayores, hasta ha producido muerte, de tristeza. Los pueblos que vos ves que se van cayendo, que no, sí, no claro, tienen otro medio de locomoción o otro medio alternativo de transporte que no sea el ferrocarril. Así es. Ahora yo te voy a contar algo. Pino Solanas hizo una película y todo el mundo que le preguntás, gente que la vio, que le gustó la película, gente que la vio dos veces, la película te dice La Última Estación, ¿no? Y la película se llama La Próxima Estación. La Próxima Estación, sí. pero vos fíjate que quedó, que le cambian el nombre, pero no lo hacen conscientemente, le cambian el nombre inconscientemente. Es como que, bueno, como que el tren fue y ya no lo vamos a recuperar. No, creo que, bueno, estamos equivocados, entramos en ese pensamiento. Creo que le estamos dando la derecha a todos aquellos que firmaron el certificado de función de los ferrocarriles y conjuntamente con los pueblos. Justamente quiero que vayamos allí. Decinos por qué sí se pueden, no por qué se deben recuperar, cosa que, sino por qué sí se puede. Ustedes hicieron una experiencia de recuperación. Sí, sí, nosotros recuperamos un ramal que estaba caído después del famoso ramal que para, ramal que cierra. Nosotros pusimos en marcha junto al señor Emilio Franchi, que lamentablemente murió peleando por su tren, el gran capitán. Nosotros lo pusimos en funcionamiento, estaba tirado en Corrientes, la provincia de Corrientes le dio la concesión a Franchi, una concesión provisoria para correr el gran capitán, Federico Lacroze Posadas. Y bueno, de ahí con todo entusiasmo se montó un taller ferroviario, improvisado, porque lógico, no teníamos la plata ni los subsidios que tenía TVA en ese momento, ni Metrovías, ni Ferrovías. Se montó el taller, todo con mano de obra ferroviaria, con los ferroviarios desocupados, y toda la gente que se puso a trabajar lo hacía más de corazón que por dinero. Y claro, pusimos en marcha el Gran Capitán. En el año 2003 lo pusimos en funcionamiento hasta que la señora Cristina Kirchner junto a
Juan Pablo Schiavi, junto a Randazzo, junto a Jaime, decidieron quitarle la concesión de una manera muy sucia, porque secuestraron el tren. Nosotros demostramos que podíamos poner un tren en funcionamiento sin subsidios del Estado, con puestos de trabajo genuinos, generando puestos de trabajo en todos los pueblos. Y bueno, el Sindicato de la Fraternidad mandó a un delegado, a Domingo Haba, a que secuestre el tren. Está la causa penal, está todo. Lamentablemente no llegó a nada, porque la corrupción es tan grande que hasta la justicia compraron. Digamos que bueno, nosotros iniciamos una causa penal en Corrientes Capital, que también tenemos todas las causas, hay que acercar toda la documentación para que veas que lo que nosotros estamos diciendo es verdad y se puede hacer con costo cero para el Estado. Que hoy en día poner un funcionamiento, un ramal ferroviario, costo cero para el Estado, creo que hay que ser más que patriota. Sí, claro. Este hombre vendió su lancha, su casa, bueno, y murió en la ruina. Murió hace 2 años, a causa de todo esto. Bueno, él tenía diabetes y lo fue afectando muchísimo en su salud. Bueno, murió sin poder volver a ver su tren en marcha, el cual lo pusimos en funcionamiento todo con mano de obra de ferroviarios desocupados. ¿Y el tren funcionó? El tren funcionó 8 años, demostrando que se puede correr un tren sin robarle nada al Estado. ¿Y cómo fue la respuesta en los pueblos a los cuales llegaba el tren? Fue alegría, fue satisfacción, fue, bueno, volver a revivir los pueblos. Las estaciones, cuando nosotros fuimos, tenían 2 metros de alto de pasto. Cuando dijimos que íbamos a comenzar a correr con el servicio, cuando fuimos, las estaciones estaban pintadas, el pasto corto, la gente festejando al costado de la vía. Mira, fue una alegría total. Inclusive en Misiones no entraba la gente en la estación de Misiones cuando llegó el tren. Y así los pueblitos fueron recuperando nuevamente sus puestos de trabajo, volvieron los puestos en los andenes de la estación, donde la gente exponía sus productos, naranja, hielo, sándwich de milanesas, empanadas. Y bueno, volvió el kiosco, volvió el almacén, volvió el boliche, volvió el remis, volvió el taxi, toda la estación como debe ser. ¿Y algo de carga pudieron llevar o solo pasajeros? No, nosotros llevábamos solo pasajeros, pero si bien colaborábamos con una asociación de cartoneros de Corrientes, los cuales le traíamos gratis, le traíamos todo el cartón para que ellos vendan acá en Buenos Aires. Hemos hecho mudanzas gratis, socialmente hemos trabajado muchísimo con aquel que no tenía para pagar un boleto de colectivo y tenía que venir a hacerse atender acá a los hospitales de alta complejidad de Buenos Aires. Los traíamos gratis, le dábamos el almuerzo, el desayuno, la cena, si era posible. Así que bueno, yo creo que socialmente nosotros cubrimos todas las expectativas que necesitaba en ese momento el litoral. Claro. Ahora, ¿por qué pensás que nuestros gobernantes no afrontan el desafío de recuperar el ferrocarril, por ahí recuperando algún viejo ramal, pero por ahí haciendo un ramal nuevo? Mirá, Mario, el costo es alto. Sabemos que es alto, está $1.000.000 el kilómetro de vía. Pero poniendo en funcionamiento todas las cuadrillas que hay de ferroviarios en cada lugar, se pueden ir cambiando durmientes, arreglando rieles. O sea, el material está, el corazón para hacerlo está. Lo que no está es la decisión política, que lo único que hacen es robar, la palabra robar con mayúscula. Acá en la zona de Buenos Aires, digamos, en la zona metropolitana, con los arreglos de los parches que hacen en las estaciones. Vos fijate que a una estación la pintan 2 o 3 veces por año, la hacen 2 veces por año. Yo creo que es una locura. Están haciendo desastre con... Es la caja del Estado en este momento. La caja de la corrupción es el ferrocarril. Qué dramático, ¿eh?
Qué dramático, es dramático y es triste, porque bueno, si bien hay más de 80.000 personas que desean que vuelva el tren, más de 650 pueblos en el interior que necesitan la vuelta del tren, más de 900 pueblos en todo en toda la República Argentina que están a punto de desaparecer por la falta del tren, está el claro ejemplo de Pindapoy en Corrientes. Vos fijate que paró el tren, lo que era la fábrica Pindapoy, la fábrica de jugos, ¿te acordás que venían? Sí, claro. Bueno, dejó de existir, así como eso, muchísimas empresas que necesitaban del ferrocarril no pudieron hacerlo más. Y después con este gran invento del grano carga, digo invento porque no suple las necesidades que tiene que tener el sistema de cargas en la República Argentina. Ellos solamente trabajan con Cargill, trabajan con aceitera de esa, o sea, todo el monopolio. Te cuento algo respecto de lo que dijiste recién. Mi papá trabajó en Pindapoy y siempre me contaba que el tren que pasaba a lo largo de todas las... Era la principal productora de naranjas del mundo en un momento, ¿no? Pindapoy. Y que tenían un vagón que era un laboratorio que lo iba llevando el ferrocarril y pasaba por todas las chacras de Pindapoy a lo largo de Entre Ríos y Corrientes, ¿no? Y bueno, siempre contaba esa anécdota y el enorme vínculo que tenía la producción de naranjas con el ferrocarril. Sí, yo creo que no solo las naranjas, sino también el arroz, también la soja, o sea, hay un montón de productos que se movían una forma económica para los pequeños productores, que era por medio del ferrocarril. O sea, es que el camión es muy caro, y bueno, estas empresas se dedicaron, o sea, por ejemplo, el grano carga, lo que yo digo, se dedicó a trabajar con las grandes empresas. O sea, al pequeño productor no le conviene mandar no sé, dos vagones, por decirte algo, de naranja o de arroz, lo que fuera, y tampoco se lo llevan. Entonces yo creo que todo esto está armado como para hacer el circuito, el gran circuito de aceitera de esa, el gran circuito de Cargill. Bueno, yo lo que espero es que algún gobierno, no digo el otro, el que pasó, algún gobierno se dedique realmente a ser gobierno federal y patriota para poner en funcionamiento el ferrocarril en todos los pueblos. Y es algo necesario. Vamos un poquito a suponiendo que hubiera, que existiera esa voluntad y se empezaran a destinar recursos al área de la reconstrucción del ferrocarril. ¿Vos pensás que cuánto del material que compone un vagón o una locomotora puede ser hecho acá en Argentina y qué elementos habría que importar? Porque los elementos que habría que importar serían dólares, pero todo lo demás serían pesos, y los pesos son nuestros. Acá lo que habría que hacer es una reconversión total del sistema ferroviario, y en vez de hacer lo que están haciendo todos los gobiernos que vinieron pasando, que es vender por chatarra material que ellos dicen obsoleto, que se pueda recuperar tranquilamente para volver a poner en funcionamiento el ferrocarril, que se puede hacer. Nosotros pusimos en marcha un tren, 18 vagones, dos locomotoras, la hicimos totalmente a nueva, con la mano de obra calificada, con mano de obra ferroviaria. Mm. Y bueno, se pudo hacer gracias a usar los recursos que dejan los órganos de parque, digamos. El tren que no anda más, que se rompió, que chocó, que no puede funcionar, se le sacan los órganos de parque, digamos, se le sacan los repuestos que sirven y se arma otra locomotora o otro vagón, los bogies, se hace tapizado. Nosotros hemos tomado un tapicero ferroviario, mecánico ferroviario, chapista ferroviario, y con todo eso se pudo hacer. O sea que yo una vez le presenté a Ricardo Jaime un proyecto que le pedíamos que nos den, en vez de hacer las grandes ofertas que hacen eso a los chatarreros, a los gitanos, como dicen, nosotros le propusimos recuperar el material ferroviario que no era apto para el uso, digamos, bien, valga la redundancia, del ferrocarril,
para venderlo, y con ese producido nosotros comprar jórmica, comprar cuero para hacer tapizados, comprar pintura, comprar los elementos que hacían falta para reparar otro vagón. Y Jaime nos dijo que nosotros queríamos institucionalizar el cirujeo, y ellos lo instalaron, no lo institucionalizaron, lo instalaron en este momento en el sistema ferroviario. Claro. Argentina perdió también los trenes de laminación que hacían vías, ¿verdad? Sí. Eso se fue acá, bueno, cuando en la primera privatización, digamos que entró Taselli, desmanteló talleres completos, que iba todo a horno zapla, todo lo convertían en acero, ¿no? Uh-huh. Han dejado talleres como el de Tolosa, talleres como el de Los Hornos, talleres, bueno, como Tafí Viejo, y un montón de talleres que los desmantelaron, y ahora después le dieron millones y millones de pesos en subsidio para volver a reconstruirlos, y fue una gran mentira de dos o tres gobiernos. O sea, cada gobierno que subía le daba 2-3 millones de pesos. Apostaron a la cooperativa, ahora la cooperativa de Junín, vos fijate que pasó a manos de una empresa privada. Ah, mira, qué bárbaro. O sea, bueno, yo creo que es la gran corrupción que hacen estos gobiernos, que no piensan en los pueblos y no piensan en la gente, y bueno, menos ser patriota. Sí, sí. Y vos dirías que el volumen de producción necesario, es decir, cantidad de vagones, cantidad de locomotoras, porque vos decís, bueno, recuperamos algo de lo viejo, lo se puede recuperar perfectamente, se puede poner a nuevo perfectamente, pero si acá hubiera de nuevo una reconstrucción integral de los ramales ferroviarios, tendríamos que estar pensando en más locomotoras, en más vagones. ¿Vos pensás que eso... estaríamos en condiciones de producirlo acá? Porque ¿qué te dicen? ¿Que lo compremos en China? Sí, no, obvio, el negocio está en China, como estuvo el negocio de Portugal, de Ricardo Jaime, que trajo vagones que estaban incendiados, material que, digamos, todo la chatarra de Portugal la trajimos a la Argentina con el gran verso de que lo íbamos a retrochar y que iba a andar. Y resulta que nos encontramos que compramos toda chatarra. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Por eso, yo creo que en este momento se puede hacer una gran reconversión ferroviaria, recuperando la mayor cantidad de ramales que están tirados y la mayor cantidad de material ferroviario que se pueda recuperar. Yo calculo que estaremos en un 40% del material que está tirado, del que se puede recuperar, todo lo que fue Ferrobaires, todo lo que fue el sistema de larga distancia, se puede recuperar, creo que en un 40% tranquilamente. Y ese sería el... Ahora, ¿quién elabora? Porque vos fíjate, vos decís recuperar, pero acá nosotros necesitamos que el ferrocarril sea una política de Estado, es decir... debe ser una política de Estado. Claro, claro. Entonces, vos necesitás que, lógicamente, una reconstrucción integral de un sistema ferroviario puede llevar 10, 20 años, y esos son varios periodos presidenciales. Yo creo, mira Mario, yo creo que si ponemos en funcionamiento los 35 talleres que hay en el interior del país con mano de obra ferroviaria, si ponemos en marcha las pequeñas industrias que había y las grandes industrias que había de la industria ferroviaria, digamos que vuelvan a fabricar bogies, que vuelvan a perfilar llantas, que vuelvan a hacer los ratificados, que vuelvan a hacer... generamos muchísimos puestos de trabajo y generamos que el país se ponga en funcionamiento, digamos, la industria metalúrgica. Claro. Hay muchas metalúrgicas que pueden producir tornillos, pueden producir zapatas, pueden producir un montón de material que se necesita hoy para poner en funcionamiento un tren. Uh-huh. Qué bueno que sería y qué raro que no se haga. Por ejemplo, Juan Carlos Sena, lo tuvimos aquí, él tiene un libro que es La Reconstrucción del Ferrocarril. Un gran luchador, Juan Carlos, le mando
Le mando un abrazo muy grande. Le vamos a mandar esta nota a Juan Carlos. Y también lo tuvimos al compañero de La Plata. Bueno, ahora no me acuerdo, pero Marcia. No. Que también un ingeniero ferroviario. Roberto Rosendo, un gran ingeniero. No, sí, Rosendo también lo conozco, ¿no? Sí, un gran luchador. Un gran luchador que estaba en la asociación Recuperemos el Tren, ¿no? Una cosa así. La Comisión Nacional Salvemos al Tren, la armamos con Alberto Rosendo, con Eve Febles, que nació cuando Eve Febles era diputada provincial. Ahí armamos en La Plata la comisión que ahora está operando, bueno, con otra gente, pero sigue trabajando. Bueno, y entonces, lo último que te pregunto, entonces volvemos a instalar en la agenda pública la necesaria reconstrucción del sistema ferroviario y de la industria ferroviaria argentina. Yo creo que nosotros, si con una buena agenda de trabajo, con un buen ministro de transporte, con un buen presidente, creo que podemos recuperar no solo los ferrocarriles, sino hoy estaba mirando estos muchachos mecánicos de avión, que recuperaron 6 aviones que estaban prácticamente tirados y las ponen al servicio del Estado, de la Nación, inclusive donde va a empezar a tomar práctica de vuelo la primera piloto de aviones de guerra del país. Mira. Yo creo que en algún momento desalmaron a los argentinos, o por lo menos a una parte de los argentinos, y un país sin alma es como un cuerpo sin alma, ¿verdad? Es decir, un cuerpo sin alma es un cuerpo nada más. Es algo que muere, que se desvanece, que no tiene ánimo. Reconstruir ese sentimiento ferroviario, volver a movilizar el sentimiento ferroviario que tienen ustedes, pero que tiene mucha otra gente. ¿Crees que es posible? Sí que es posible. Sí que es posible y es necesario, no solo posible, es necesario para que... Yo creo que un país sin ferrocarriles no camina, se arrastra. Claro. Yo creo que, bueno, que es necesario que vuelva la reconstrucción, no solo ferroviaria, sino, bueno, de todo el sistema que tiene la República con recursos genuinos de la República, como el caso de Segua, el caso de Agua, el caso de las flotas navieras, el caso de los puertos. Yo creo que habría que ver el tema de los astilleros. Muchísimas cosas que se pueden recuperar generando miles de puestos de trabajo y generando los recursos a la Nación. Así es. Bueno, te agradezco tu participación aquí en La Brújula, Martín. Vamos a seguir. La reconstrucción del ferrocarril creo que es parte de las causas nacionales más importantes, más sentidas. Creo que es la principal. Te voy a hacer una última pregunta que me hace un oyente. Que tiene que ver con lo siguiente. Me pregunta, ¿no se va a oponer el gremio de camioneros? Explica eso porque me parece muy importante. Todos se confunden con el tema de camioneros, con el tren de transporte, el ferrocarril. Si bien los que se van a poner son los gobernadores, porque más de un gobernador son propietarios o componentes de las empresas de micros de larga distancia. Ahí está el problema, ahí está el grave problema. Porque todos los gobernadores, inclusive intendentes, tienen participación en las empresas de micros de larga distancia. Entonces, ¿qué mejor que parar el sistema ferroviario para poder seguir enriqueciéndose con las necesidades del pueblo? Un boleto de colectivo sale 5.000 pesos hoy, y un boleto de tren yo creo que con 2.000 pesos está viajando una persona cómodamente desde acá a Misiones. Sí, claro, más cómodo en el tren que en el micro. En el tren, sin duda, viajan las familias enteras. Yo recuerdo cuando estaba el vagón comedor. Sí, restaurante, o sea, vagón comedor, dormitorio, camarote, pullman. Sí, claro. Mucho más cómodo que un micro. Así es. Y viajan 1.300 personas, 1.200 personas. Así que bueno. Qué va. Es una gran tarea para los argentinos que quedan, ¿no?
Que quedamos, porque, que quedamos lo, y que lo, tenemos... Claro, porque los viejos ferroviarios, pobrecitos, van desapareciendo. Así es. Pero bueno, creo que toda la juventud tendría que volver a enarbolar lo que es el sistema ferroviario y bueno, que el Estado ponga las escuelas técnicas al servicio del ferrocarril, generando nuevos ferroviarios. Así es, así es. El ferrocarril del siglo XXI. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos la participación aquí en el programa. No, gracias a usted y disculpame que estoy manejando, estoy trabajando, no sé si escuchará los ruidos de fondo, pero bueno. Se escuchó muy bien. Un placer y un gran saludo a toda la audiencia, viva la patria y nada más. Y vivan los ferrocarriles. Sí, señor. Bárbaro. Bueno, hemos hablado con Martín Rodríguez. Ustedes lo han escuchado, ¿eh? Ferroviario por tercer generación. Lo lleva en la sangre. ¿Cómo que no hay posibilidades de recuperar a la Argentina? ¿Cómo que no hay trabajo en la Argentina? Es increíble. Es una profecía autocumplida, ¿no? Es como que impido que la gente trabaje y entonces no hay trabajo. Es una profecía autocumplida.